Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompaña en una emisión más de Imagen y Política en este miércoles, ya mitad de semana, miércoles 19 de agosto del año 2015, transmitiendo esta noche desde Coatzacoalcos, Veracruz. Y vaya que ha hecho calor durante las últimas horas, mucho calor aquí en Coatzacoalcos. La temperatura en estos momentos es de 34 grados centígrados, pero hemos tenido temperaturas de hasta 36.2 grados. Con sensación de 50 grados centígrados, pero bueno, fíjese que algunos municipios de Veracruz han tenido también ese calor intenso. Por ejemplo, Poza Rica ha estado con 37 grados, también Martínez de la Torre con 37 grados. Sin embargo, Córdoba ha estado con 28, Jalapa con 29 grados, y así, bueno, la temperatura ha oscilado. La más baja ha sido Córdoba con 28 grados, pero el resto de la geografía veracruzana se ha mantenido con mucho calor a lo largo de esta última semana. Y hoy fue el día en donde más calor hizo aquí en Coatzacoalcos, Veracruz. La temperatura en estos momentos nos está indicando es de 34 grados centígrados. Así es que bueno, ya empieza a bajar un poco. Esperemos que así siga, porque hay problemas de deshidratación, problemas de infecciones estomacales. Cuídese mucho, sobre todo no coma alimentos en la calle, porque esto puede provocarle alguna afectación en su salud. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar con la información que se ha generado en las últimas horas en el país, en el estado y en el sur de Veracruz. Y le comento que la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado, a cargo de Tomás Ruiz, reconoció que existe un adeudo de más de 300 millones de pesos a compañías constructoras del estado. Esto por parte de la administración de Javier Duarte. Aseguró también Tomás Ruiz durante su visita al puerto de Veracruz que igualmente existen 85 constructoras a las cuales se va a iniciar un proceso de demanda por incumplimiento en obra. Se refirió también acerca de más de 400 constructoras, las cuales se ha tenido que parar porque los recursos del Fondo Nacional de Desastres no han llegado. No obstante, remarcó que en el caso de la incompetencia que han tenido las 85 constructoras, se tendrá que proceder conforme a derecho porque hicieron algunos cobros indebidos, otros más es necesario que respondan por esa calidad de las obras, las cuales no se han notado y hay muchas inconformidades que se han generado principalmente en el norte y centro del estado debido a la mala calidad o pésima calidad que ofrecieron en las obras al momento de hacerlas. No refirió el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública a qué compañías constructoras se refería, sin embargo, ahí está. Según ellos, se justifican este incumplimiento con las constructoras a las cuales se les debe más de 300 millones de pesos, justificándose que 85 son incompetentes. Vaya manera de justificarse, ¿por qué no mejor dicen cuándo les van a pagar? Porque ya están cansados los señores de estar dando vueltas, de ir a Jalapa, de estar ahí con sus facturas y que no les paguen a los proveedores, y en este caso la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Veracruz. Así la situación. Y bueno, hablando de finanzas, fíjese que el regidor con la Comisión de Hacienda Municipal, Felipe Hernández Pulido, reconoció la situación financiera que atraviesa el municipio de Coatzacoalcos. Dijo que se han tenido algunos pasivos, pero que se irá resolviendo conforme pasen las semanas. Se ha prometido entregar recursos para obra pública y también acceder al Fondo Nacional de Desastres y además que lleguen las participaciones federales sin hacer ningún tipo de recorte. Esto fue lo que dijo. Vamos con él. Financieras y fiscales, ayuntamiento, siguen reajustándose. Este proceso no ha acabado. Esa es la petición y la recomendación que nos ha hecho el caballero de controlar los gastos, ¿no? De cero dispendios y seguir trabajando. El equipo económico sigue trabajando muy fuerte para contener el gasto, que es una de las cosas que nos pega permanentemente. ¿Qué rubro es el que más les pega precisamente? Bueno, pues, como te acabo de decir, los gastos operativos, en donde con disciplina, con ahorro, con
todo el mundo, todas las áreas, haciendo su tarea en forma responsable, clara y transparente. Es una, es el antídoto mejor para controlar y hacer manejable los gastos, las inversiones que estamos obligados a hacer. ¿Se tiene un estimado de al mes a cuánto ascienden los gastos operativos? No, en este momento yo no tengo el dato, pero es un proceso que trimestralmente revisa la tesorería y en eso está. Casi se empata con la presentación de los estados financieros, en donde el señor tesorero y todo su equipo económico nos presenta, nos explica cómo van esos rubros de contención del gasto. Así está la situación en el ámbito de las finanzas municipales, dice el regidor con la Comisión de Hacienda, Felipe Hernández Pulido. Y en otro orden de noticias, le comento que a 24 horas de haberse ya la posibilidad de darse esta aplicación de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado, esta mañana en la capital del estado se realizaron diversas concentraciones y reuniones con el fin de revertir esta medida, que más bien, según lo que han opinado todos los sectores productivos, es recaudatoria en vez de dar una solución a la problemática de vialidad en el estado. Aunque se habla que solamente 4 municipios de la entidad veracruzana no la aplicarán debido a que sus ayuntamientos están municipalizados y no dependen directamente del estado. Bueno, en el caso de otros, como por ejemplo el de Coatzacoalcos, hasta donde teníamos conocimiento este mediodía, no se aplicaría. Pero sin embargo, se ha echado marcha atrás y se dice que sí entrará en vigor a partir de este jueves. Esperemos que se haga una reconsideración de la noticia difundida por este medio inicialmente, en el que se aseguraba que no entraría en vigor y que se daría un tiempo. El resto de los ayuntamientos o los municipios de Veracruz sí entrará en vigor y tal y como está contemplado. Sin embargo, hoy, en rechazo precisamente a esa ley recaudatoria de Javier Duarte, 300 miembros de taxistas de la capital del estado, de la zona de Veracruz, Boca del Río, ciudadanos en general, maestros, profesionistas, hicieron una marcha que partió de la avenida Jalapa con destino a lo que es el Palacio de Gobierno. Ahí exigieron que se eche marcha atrás a esta ley de tránsito y transporte del estado por considerar que atenta contra la economía de los conductores. El Partido de la Revolución Democrática, representando aquí al sur del estado, entregó más de 80,000 firmas de ciudadanos de esta región que desaprueban esta medida, que entrará en vigor a partir del día de mañana en los ayuntamientos veracruzanos, especialmente en la zona de Jalapa. Estará también en la zona de Boca del Río, tengo entendido que Veracruz no, pero esta ley, dicen los que conocen del tema, y que además se sustenta en cobros excesivos, en multas, principalmente si usted no trae puesto su cinturón de seguridad, si usted va hablando por teléfono, si usted no trae en su vehículo una llanta de refacción, o si usted no trae un juego de herramientas, en fin, toda esa situación de los pormenores de la lista de infracciones que a partir de este jueves serán aplicables, y ya podemos observar a agentes de tránsito en las diferentes avenidas de la ciudad y de otros municipios que están ya prácticamente en espera de cazar a sus víctimas. Y vaya que han cazado a muchas en lo que se refiere a no traer el cinturón de seguridad o estar hablando por teléfono mientras conducen a un vehículo. Sin embargo, en contraparte, hay organizaciones dentro de las filas del PRI, y una de ellas son las organizaciones de taxistas de Agustina Costa Lagunes, como se denomina, que están solidarizándose y han refrendado su apoyo al gobierno estatal y a Javier Duarte sobre esta medida, porque consideran que es favorable para la economía del estado y además significa mejorar la vialidad que tenemos en el estado. Así lo han opinado sus representantes, sus líderes de taxistas, no así el resto de las organizaciones de taxistas independientes y a otras organizaciones también que no son afines al PRI, que se han opuesto terminantemente a esta aprobación
que digo, de esta ley de tránsito y transporte y vialidad, que entrará en vigor a partir del día de mañana jueves en toda la entidad veracruzana, con excepción de 4 ayuntamientos. En el caso de Coatzacoalcos, bueno, finalmente esperemos que se dé marcha atrás. Se está en espera de la firma de la minuta, que esta minuta pueda servir para que lo que inicialmente habían contemplado, que era no implementarla, finalmente no lo hagan, pero vamos a ver qué pasa. Hasta estos momentos nos dicen que va adelante esta reforma, a pesar que lo habían descartado durante este mediodía. Y bien, en otro orden de noticias, el representante de taxistas independientes, Rosalino García, dijo que es favorable el registro estatal de conductores y que se ha pedido a los agremiados que se registren antes del 31 de agosto, que es el vencimiento del plazo. Consideró que hay bondades en este programa de registro estatal de conductores. Vamos con él. Estás con el registro estatal de conductores. ¿Cómo van en ese sentido? Ahorita se va a abrir un módulo en la parte de afuera de ahí, de la Delegación de Transporte Público. Se va a abrir un módulo donde va a estar una persona registrando gratuitamente, porque además el trámite es gratuito. Nosotros estamos promoviendo eso para que se acerquen, ahí mismo les van a pedir los requisitos, los van a asesorar y les van a ayudar a que vayan haciendo ese trámite. Por otro lado, decían que algunas asociaciones que eso no estaba funcionando, que no es normal, que se tenían algunos problemas. Yo creo que es de tener actitud. El que tenga la buena actitud lo va a hacer. Si tuviera alguna diferencia, si tuviera algún desconocimiento, alguna ignorancia, alguna duda, la Delegación de Transporte Público está abierta todos los días. Podrían llegar ahí con el delegado de Transporte Público, podrían hacer esos comentarios. Yo creo que es falta de buena voluntad. Yo, los compañeros taxistas a los que yo represento, todos ellos me están diciendo: Chelino, vamos a dar. ¿Cuántos agremiados son? Son más de 200. ¿Y cuántos han respondido a este registro? Todos mis compañeros están de acuerdo y ahorita con el módulo que vamos a abrir se van a empezar a afiliar. De hecho, lo vamos a presumir porque vamos a hacer un evento público en el que todos se van a presentar con su gafete, en una entrega de gafete simbólica para promover este servicio. Esto es hacer un trabajo bueno. Va a contaminar cosas buenas. ¿Por qué? Porque los demás lo van a hacer. Entonces vamos a presumir el trabajo bueno que nosotros venimos haciendo. ¿Cuándo se abre? La próxima semana ya estamos en funciones, ahí mismo en la Delegación de Transporte Público, ahí en Llave. Gracias. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Y le comento que el subsecretario de Educación en Veracruz, Rosendo Pelayo, asegura que hasta estos momentos hay 3 instituciones educativas en todo el estado a las cuales se ha denunciado por condicionar las inscripciones a los alumnos. Vamos a ver de qué se trata después de esta pausa, porque procede no solamente una sanción, sino inclusive el cese del director del plantel, si se hace este procedimiento, que es el condicionamiento de las inscripciones de alumnos. Vamos a la pausa, regresamos. TV. No dejes de vernos todos los jueves en punto de las 6 de la tarde por www.imagenypolitica.com.
Actitud Sporting. El trabajo que he realizado en el Congreso siempre ha sido en beneficio de Veracruz. Por desgracia, aquí no se ven los resultados, porque el gobierno del estado nos ha mentido, ha empobrecido a más veracruzanos y nos ha robado la seguridad. Veracruz es tuyo, que no te lo quiten en tu propia cara. Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Tu oportunidad a un mejor puesto está en uno de los 11 posgrados que la Universidad Hispanoamericana, en coordinación con la Universidad de Sotavento, te ofrecen. Con una promoción especial de 30% de descuento en inscripción y 25% de descuento en colegiatura durante el primer semestre. Informes a los teléfonos 210-95-94, extensión 102, y al teléfono 218-2311, extensión 102. Universidad Hispanoamericana, humildad, ciencia y honestidad. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros en este espacio. Y le comento que el subsecretario de Educación en Veracruz, Rosendo Pelayo, aseguró que hasta el momento hay 3 quejas que se han interpuesto por abusos y condicionamientos en las inscripciones. Sin nombrar las instituciones y en qué municipios se han dado esas denuncias, puso a disposición de todos los ciudadanos veracruzanos el número 8-41-7100, extensión 7408, para que ahí se formulen las quejas en contra de los directores de las instituciones educativas que están condicionando las inscripciones a los padres de familia, toda vez que estas son gratuitas y se tienen que realizar porque así lo marca la Secretaría de Educación Pública. No obstante, algunos directores que aseguran que los padres de familia no han cumplido con el pago de cuotas hacia las sociedades de padres de familia, bueno, pues se han visto en la necesidad de no hacer el procedimiento de inscripción a los alumnos, lo cual significa un tipo de violación a la ley de educación, en virtud porque se da un procedimiento que ellos llaman inicial, que es precisamente la sanción correspondiente por haber condicionado la inscripción a los alumnos o a los padres de familia para hacer esta pues inscripción o este ingreso a nivel de educación primaria o cualquier otro tipo de niveles. Sin embargo, después hay otro segundo procedimiento que inclusive puede ser hasta el cese del director por hacer un procedimiento fuera de la ley, o sea, condicionar la inscripción a los alumnos. En especial, estamos hablando del nivel de educación primaria,
y educación media, de acuerdo a lo que ha señalado ya la Secretaría de Educación Pública o la Secretaría de Educación en Veracruz en este caso. Así es de que si usted tiene algún problema, alguna situación que haya presentado y no quiere hacerle el conocimiento o no puede, pues usted de manera anónima se puede dirigir a este número, nuevamente se lo repito, 841-77-00, extensión 7408, allá en la capital del estado, para que se proceda en contra de esos maestros o directores abusivos que condicionan la inscripción de los estudiantes, en ese caso del nivel primaria. Así es que, bueno, vamos a ver qué pasa, si realmente proceden o no, porque luego solamente se queda en palabras estos dichos y en las realidades está el condicionamiento de los directores en los planteles educativos. Y por otro lado, el día de mañana iniciará una capacitación a todas las educadoras de los CADDIF. En ese sentido, la directora de educación del DIF municipal, la profesora Natalie Reina Toledo, da a conocer este interesante programa, la capacitación que se ofrecerá durante 2 días hacia las maestras que estarán a partir del próximo lunes en las aulas educativas. Vamos con ella. Mañana y pasado tenemos la capacitación para todas las maestras y directivas, que pues finalmente es para, como propósito, tenemos de que ellas mejoren en lo que es su trabajo de planeación, de evaluación, y también meter por ahí un poquito el trabajo en equipo para mejorar también las condiciones y el trabajo con los niños, y puedan ellas también enlazarse un poco más con los padres de familia y mejorar el trabajo que se está realizando en cada uno de los centros educativos. ¿En dónde serán estas capacitaciones, Natalia? Serán en el auditorio del DIF municipal, en 2 bloques, ya que pues tenemos un personal aproximadamente de 300 docentes, entonces para que sea bien aprovechado y pues ellas tengan la oportunidad y el espacio para desenvolverse adecuadamente. ¿Qué tipo de capacitación es la que se va a impartir? Una que es la planeación, ver toda la estructura de la planeación, cómo se constituye para mejorar los contenidos y el aprendizaje de los niños. Y la otra parte es la evaluación, ver qué estrategias y qué actividades se pueden utilizar para que los niños sean evaluados. Gracias. Esta información de la directora de educación del DIF municipal, esta capacitación que se ofrecerá a las educadoras que a partir de ya nuevamente regresan a las aulas educativas. Y por otro lado, fue día de protestas no solo en Jalapa, sino también en Coatzacoalcos, con un grupo bastante numeroso de ciudadanos y simpatizantes del partido camionista que se encuentra identificado con las causas sociales. Se manifestó, se lo hizo en la ciudad de Coatzacoalcos, precisamente en contra de esta nueva ley de tránsito y transporte del estado que entrará en vigor a partir de este jueves, representando a Antonio Luna, quien es el presidente estatal del partido cardenista, y la lucha cardenista es para que no se hagan más aumentos. Los ciudadanos, amas de casa, trabajadoras, desempleados y demás, se manifestaron durante casi media hora en lo que es el Parque Independencia. Ahí protestaron y exigieron que el gobierno del estado dé marcha atrás a esta medida recaudatoria y consideraron que esto va a atentar aún más contra la economía de los ciudadanos veracruzanos, es violatoria a la Constitución, señalaron, por tanto, reiteraron que en Jalapa, en algunos otros municipios de la entidad veracruzana, continuarán inconformándose con esta medida. Ya han hecho manifestaciones en Veracruz, Boca del Río, Jalapa, en la zona de Misantla, han estado en Altotonga el día de ayer los cardenistas, hoy en Coatzacoalcos, con un grupo bastante numeroso, un contingente que ya lo quisiera algunos otros partidos de oposición. Bueno, pues han estado ahí los integrantes del partido cardenista y a través de un oficio que han dirigido al gobierno del estado y un manifiesto harán público su descontento, inclusive podrían ellos no hacer caso omiso más bien a esta implementación de este nuevo reglamento de tránsito y transporte que entrará en vigor a partir de este jueves, como ya lo hemos señalado. Y bueno, pues al respecto, representando ahora sí a los cardenistas, habla la señora Marta Hernández. Ella da a conocer el punto de vista de los ciudadanos y cuáles son las acciones que se van a continuar realizando para echar atrás esta medida. Vamos con ella.
cuáles van a ser las acciones a seguir una vez que entre en vigor, porque ya esto parece que es irreversible. ¿Cómo califican ustedes esta iniciativa que va a entrar? ¿Cómo la... Esa es absurda, esa es absurda, les repito, es muy absurda para todos nosotros. El pueblo se queda callado, pero aquí estamos nosotros para defendernos, defender nuestros derechos y defender algo de los perjudicados. Oiga, en el caso específico, el gobierno local los engañó a la ciudadanía, ¿no? Primero dijo que no los iban a aplicar y ahora sí los va a aplicar. Les repito, el gobierno, conocemos muy bien al gobierno, sabemos quiénes son, cómo trabajan, y les vuelvo a repetir. Por eso ya estamos aquí manifestándonos, que los oídos del gobierno estatal le lleguen hasta allá y le informen de cuál es nuestra inconformidad de nosotros. Usted nos hablaba de amparos colectivos, previendo la activación del reglamento, ¿ya lo están haciendo? Le repito, estamos trabajando desde hace unos meses, hoy nos tocó a nosotros, así seguiremos trabajando. Pero si han tramitado amparos, ya. Tenemos a nuestro representante, le vuelvo a repetir, que él es el que se encarga de arreglarnos todos estos asuntos. El señor Antonio Luna Andrade. ¿Su nombre es qué? Erika Rangel Morgado, representante del Partido Cardenista aquí en Puerto Juárez. Gracias. ¿Me conoces de papi? Es algo que nos afecta demasiado, que tenemos que luchar, porque si el pueblo se queda callado, jamás es escuchado. Entonces, aquí estamos todos los cardenistas unidos en contra de esta nueva ley de tránsito. ¿Ustedes prácticamente cuentan con unidades, cuentan exactamente con el apoyo también de la gente que están viendo siendo afectada? ¿Ustedes buscan apoyar a toda esa gente que podría ser? No solo vamos por los cardenistas, vamos por todos los veracruzanos del Estado, porque yo creo que todos nos perjudicamos. Nosotros hicimos la invitación porque esto le afecta a todo mundo. Hicimos la invitación, el que se quiera agrupar con nosotros, adelante. Pero es algo que nos afecta a todos, no nada más a los cardenistas. ¿Cuántas personas se han unido hoy? ¿Cuántas? Hablaba de que van a ser más. Tenemos un total de 4.000 invitados, pero por ahorita han llegado alrededor de unos 1.500 a 2.000 invitados. ¿Qué movimientos esperan alrededor de este día? Ya queda un día para aplicación del reglamento. Así es, varios compañeros de diferentes municipios se están manifestando en contra de la nueva ley, pues ahí veremos cuál es la respuesta. ¿En cuántos municipios se van a ver este tipo de actividades? Somos todos los municipios del estado de Veracruz, somos miles y miles de cardenistas en el estado y cada uno de ellos está haciendo su trabajo en la distinta fundación. Una vez que fue este día, obviamente que viene a entender el nuevo reglamento, ¿qué va a pasar? ¿Van a hacer algún tipo de modificación? Ahorita con su manifestación, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que están haciendo? Lo único que tenemos nosotros como gobierno es que no se lleve a cabo esta nueva ley de tránsito, te repito, es algo que nos afecta a todos los veracruzanos. ¿Cómo ha visto en este caso la reacción del alcalde Joaquín Caballero, que un fin de semana de pronto dice que va a entrar el reglamento municipal de tránsito y al otro día pues resulta que no, le han de haber calado las orejas? Mire, les repito a ustedes, el gobierno lo conocemos muy bien todos y sabemos cómo trabaja. Y entonces ahí yo no me meto, les repito, lo único que sí les digo es que nuestro presidente es quien nos representa y quien va a estar con nosotros. El gobierno que conocemos todos, que nos hacemos de oídos sordos y de ojos cerrados. ¿Su nombre es? Erika Rangel Morgado, representante del Partido Cardenista en Puerto Rico. ¿Aquí con quién van a hablar? Solo venimos a hacer acto de presencia, a manifestarnos y que el gobierno de Coatzacoalcos le pase el dato al gobernador Eduardo, que vea que los cardenistas no solo en Jalapa nos manifestamos, sino en todo el estado de Veracruz. Somos miles y miles que estamos inconformes de esta nueva ley. Convocatoria a los integrantes del Partido Cardenista, que decíamos están pues muy bien organizados como partido, lo mismo en el norte, centro y sur del estado, con estas marchas que ellos han encabezado, enarbolando siempre los intereses de los ciudadanos, de los de abajo.
Y bien, pues ojalá y sirva de ejemplo para los partidos locales, y no es por hacer de menos, pero sí hay que comentar cómo están organizados estos señores, los cardenistas, que preside Antonio Luna Andrade allá en la capital del estado. Y bien, por otro lado, esta madrugada allá en la capital del estado falleció la señora María Apolinaria Alvarado Estudillo, la madre del secretario de gobierno Flavino Ríos Alvarado. Por tal motivo, algunas cuestiones de trabajo, de agenda que tenía contempladas, entre ellos reunirse con organizaciones de taxistas y algunos otros ciudadanos y presidentes municipales para abordar el tema de la nueva ley de tránsito y transporte y vialidad, no fue posible que se pudiera llevar a cabo, pero fueron atendidos por otros funcionarios menores. La madre del funcionario estatal será traída a la ciudad de Minatitlán, donde será velada en la colonia La Gravera. El día de mañana será sepultada en el Panteón Hidalgo. Su cuerpo será llevado a la Iglesia Cristo Rey de Cuerpo Presente para darle el último adiós por parte de sus familiares. Así es que el secretario de gobierno, Flavino Ríos Alvarado, pues estará por la zona de Minatitlán, precisamente en las exequias de su señora madre, que murió de causa natural a la edad de 84 años, precisamente. Esto es el informe. Por estas razones, pues no ha atendido hoy a las organizaciones de taxistas allá en la capital del estado. Y finalmente le comento que la diputada federal electa, la ingeniera Rocío Nale García, bueno, ha sido cuestionada por nosotros porque ha sido insistentemente nombrada ya inclusive en algunos medios de internet, en algunos medios también impresos, su nombre como especial interés, según ellos, para ir por la candidatura a la alcaldía o alguna otra diputación. Bueno, ¿qué dice la diputada federal que a partir del 1 de septiembre estará allá representando a los ciudadanos en el Congreso? Esto fue lo que dijo en torno a esas aseveraciones de que estará buscando otro cargo público. Vamos con ella. Que ha tenido como candidata y ahora ya como diputada, se la ha mencionado para la alcaldía. ¿Qué nos dice usted al respecto? Bueno, Coatzacoalcos a mí me eligió y para que fuera a la Cámara de Diputados hacer lo correcto por 3 años. Yo tengo un trabajo parlamentario que ustedes me encomendaron y tengo que hacerlo. No hay que apurar tiempos, tengo mucho trabajo, tenemos que parar unas reformas entreguistas y eso es lo que me voy a concentrar. Lo demás, que camine. Gracias. Gracias, pues ahí está la declaración de la ingeniera Rocío Nale, con quien tendremos, bueno, pues especial cobertura sobre sus actividades allá en el Congreso de la Unión, todo lo que se ha hecho a lo largo de en las últimas semanas. Ya están prácticamente la coordinación de legisladores de Morena preparados para este caso de la toma de posesión a partir del 1 de septiembre. Vamos a ir a una pausa, será breve. Seguida regresamos para dar la última nota respecto a el fenómeno de la Niña. ¿Qué nos va a provocar? Ya le decíamos hace unos días que será el invierno más frío que tengamos. Hay que prepararnos porque, de acuerdo a lo que dice el Centro de Predicción de los Estados Unidos, bueno, este fenómeno sí nos va a dejar serias consecuencias allá, no solamente a México, sino en todo el mundo. Y esto lo alerta precisamente el Centro de Predicción de los Estados Unidos. Vamos a la pausa, regresamos. TV. No dejes de vernos todos los jueves en punto de las 6 de la tarde. Por www.imagenypolitica.com. Actitud Sporting.
Deporte. El trabajo que he realizado en el Congreso siempre ha sido en beneficio de Veracruz. Por desgracia, aquí no se ven los resultados, porque el gobierno del estado nos ha mentido, ha empobrecido a más veracruzanos y nos ha robado la seguridad. Veracruz es tuyo, que no te lo quiten en tu propia cara. No te quedes sin estudiar. Aprovecha las promociones que la Universidad de Sotavento tiene para ti. 50% de descuento en inscripción y colegiatura para las siguientes carreras en sistema abierto: Administración, Contaduría, Derecho, Pedagogía, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Derecho Sistema UNAM Abierto y Educación Física. Promoción válida hasta el 22 de agosto. Informes a los teléfonos 21-069-07 y 21-823-11. Estamos ubicados en Martínez de Chicago, número 205, Colonia El Tesoro. ¿Te gustaría aprender inglés? Ven a Harmon Hall. Contamos con profesores bilingües capacitados para facilitar tu aprendizaje, elementos de apoyo, extra help, recuperación de clases, cyber center y mucho más. Cursos entre semanas, sábados y domingos. Informes a los teléfonos 21-057-79 y 21-059-74. Visítanos en las instalaciones de la Universidad Istmo Americana en Avenida Universidad, número 2923, Colonia Santa Cecilia. 47 años de experiencia nos respaldan. Harmon Hall, Cross the Yellow Line. Laura Campos, clínica de belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, $250. Maquillaje peinado, $750. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en $400. Martes y jueves, cortes al 2x1, $200. Miércoles, tintes y rayos, el 20% de descuento. Viernes, queratina brasileña, 20% de descuento. Esto y mucho más, solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Campos. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 21-260-30 y 15-60-26. Y próximamente Plaza Cuadra. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Ahora más cerca de ti, el lugar donde te harán lucir más bella, es Clínica de Belleza Laura Campos Quadrum, donde encontrarán cortes de cabello, tintes, peinados, maquillaje, depilación, limpieza facial, venta de productos para tu belleza, masajes, manicure y pedicure, atendidos por personal altamente capacitado, porque la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Visítanos en Plaza Cuadrum, Coatzacoalcos, Veracruz. Citas al teléfono 210-6488. ¿Estás cansado de temores, vicios, problemas familiares que nadie te comprende? Te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales. Un lugar donde las relaciones son de gran importancia. Un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad. Un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia. Un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo. Un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida. Pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar y tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina John Spa, a una cuadra de Malecón Montero, Coatzacoalcos, Veracruz.
que continúan con nosotros. Y bien, fíjese que aquí ya le tengo información hasta estos momentos, cuando son exactamente 5 para las 8 de la noche, 5 para 20 horas, no hay marcha atrás a esta disposición de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado. Así es que sí entrará en vigor de acuerdo a lo establecido, pero ¿quiénes votaron a favor? Ahí le va. Hay 24 votos a favor del PRI, de los legisladores, diputados locales, 7 fueron del PAN, 5 del Partido Verde Ecologista de México, 3 del PANAL, 1 del Partido Alternativa Veracruzana y 1 del Partido de la Revolución Democrática o del Partido, el Partido Movimiento Ciudadano. Estos fueron los que aprobaron. ¿Qué sanciones son las que más les pegarán a los conductores? Bueno, pues apunte usted. Si usted ha pensado ir a alguna fiesta y quizá se va a tomar algún Caribe Cooler o algún alcohol, bueno, pues debe tener en su bolsillo la cantidad de 4,446 pesos con 20 centavos. Esto porque usted va a dar positivo en el alcoholímetro y tendrá lógicamente que cubrir esa cantidad si lo agarran a usted con aliento alcohólico. Si usted va conduciendo con aliento alcohólico, pues también tendrá algún tipo de sanción, que es de 4,438 pesos con 20 centavos. De acuerdo a las sanciones, bueno, las sanciones están previstas en base al salario mínimo, que es 28 pesos con 20 centavos, lo que es la zona geográfica A. Pero usted esté tranquilo en el caso de Coatzacoalcos. La diputada del Partido Verde Ecologista de México, Mónica Robles Barajas, no aprobó esta ley de tránsito y transporte vialidad, pero quienes sí la aprobaron en la zona de sur, en la zona de Minatitlán, por ejemplo, es Ciro Félix Porras. Él sí aprobó esta ley. Y en el resto de los municipios, bueno, en la zona de allá, Acayuca, Condado Escamilla, Ana María, ella no la aprobó, tampoco la aprobó Ledesma López Cristina del Partido Acción Nacional, no la aprobó Pola Estrada Cuauhtémoc del Partido Movimiento Ciudadano y tampoco lo aprobó Yulen Rementería del Partido Acción Nacional. Solamente 4 votos y 5 con Mónica Robles del Partido Verde Ecologista de México no aprobaron esta ley de tránsito y transporte de vialidad. De los otros, usted apunte sus nombres, vea cuáles son, especialmente si corresponden a su distrito, para que cuando busquen otro cargo público, bueno, pues ahí usted les dé su voto de castigo, porque esta ley, sin lugar a dudas, pues va a estar afectando a todos aquellos conductores que estén pues ahí. Tendrán que, lógicamente, que tener 10,000 pesos disponibles durante el fin de semana si quiere salir. 10,000 pesos que le van a pegar a su bolsillo si usted decide tomar, o prefiera usted llevar su conductor designado para que así no tenga usted ningún tipo de problemas. Y bien, ya para finalizar, quisiera yo informarle que el día de mañana jueves, a partir de las 23:30 horas, hora de México, y estaremos haciendo un enlace con nuestros compañeros de KPFK, Radio Pacífica, allá en el sur de Los Ángeles, California. Nos han pedido que a una servidora que informemos, nos van a hacer una serie de enlace con algunos invitados especiales que tendrán allá en cabina en Radio Pacífica sobre el tema del periodismo en Veracruz, la censura, la autocensura, los asesinatos que se han cometido, cuántos casos van, cómo van estos, en fin, cómo se ejerce el periodismo en Veracruz. Con mucho gusto estaremos dando nuestra opinión con nuestros hermanos de Radio Pacífica allá en Los Ángeles, California. Estaremos haciendo un enlace, nos dice nuestro director de producción, a partir de las 23:30 horas, hora de Los Ángeles, California, perdón, y estaremos haciendo una retransmisión a través de Skype, según nos dice nuestro director de producción, Pepe Arana, que con mucho gusto vamos a compartir. Estaremos escuchando, por supuesto, la opinión de expertos internacionales que, a través de las presiones que ellos han ejercido en los Estados Unidos y en Los Ángeles principalmente, es que se han abundado mucho en las investigaciones en torno al asesinato de nuestros compañeros periodistas en Veracruz. Por supuesto, todo este clima que hay y la animadversión que existe hacia los comunicadores, especialmente hacia los medios críticos e independientes, y que, bueno, hoy han costado la vida a gente que no debió morir, pero que lamentablemente, bueno, pues en este gobierno que es incapaz, en estas autoridades que son incapaces de respetar la libertad de expresión, se ha dado
estos asesinatos por demás condenables y que es necesario que se haga justicia. De eso y mucho más estaremos hablando con los expertos allá en Los Ángeles, California, y por tanto yo agradezco mucho la solidaridad de la gente de Radio Pacífica por hacer de ese tema, sin lugar a dudas, una hora de transmisión allá en su estación de Radio Pacífica en Los Ángeles, California. Gracias de nuestra parte y de parte del equipo de Imagen y Política. Y bien, yo me despido deseando que tengan excelente noche. Gracias. Mañana no se pierda, por supuesto, a las 18 horas estarán con ustedes nuestros compañeros de Sporting TV, 18 horas, 6 de la tarde, y a las 23:30 horas estaremos nosotros a través de Radio Pacífica en Los Ángeles, California, haciendo este enlace, dando nuestra opinión respecto al tema del periodismo en Veracruz. Gracias, muy buenas noches, hasta luego.